santuario de amor cada pecho, toda patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Gracias por acompañarnos. Para nosotros, para el InfoTep, es de gran honor recibirles en esta mañana. Precisamente queremos darles a cada uno de ustedes, durante el transcurso de esta mañana, el por qué es importante este evento, proyectar la República Dominicana para los próximos 10 años. Planificar, proyectar es importante, y eso es lo que nosotros estaremos haciendo. Y para darle lo que sería la formal bienvenida a cada uno de ustedes, queremos darle, por supuesto, las salutaciones oficiales. Queremos darle los buenos días y la bienvenida al excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana. También saludamos, le damos la bienvenida a la excelentísima señora Raquel Peña Rodríguez, vicepresidenta constitucional de la República. También saludamos a nuestro anfitrión, al señor Rafael Santos Badía, director general del InfoTep. Con este evento, el InfoTep da inicio a lo que es una consulta nacional que va a determinar cuál es el rumbo a seguir en los próximos 10 años para que la República Dominicana esté preparada para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la Cuarta Revolución Industrial. Y para nosotros es sumamente importante que nos convirtamos en portadores de esta buena noticia. República Dominicana está proyectándose hacia el futuro, en un tiempo donde ameritamos tener una programación, porque el que no sabe a dónde va, llegó. En estos momentos vamos a escuchar, para dar inicio ya sí, formal a este evento, al señor Gabriel del Río Doñé. Él es representante del sector laboral de la Junta de Directores del InfoTep. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Thank you.
Excelentísimo señor presidente constitucional, señor Luis Abinader, excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta, señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente de la Junta de Directores de Infotep, y con él a todos los honorables miembros de la Junta de Directores, autoridades presentes, distinguidos amigos y amigas que nos acompañan en este inicio de esta gran consulta nacional del Infotep. Es un honor para mí, en representación del movimiento sindical, dar unas palabras en apertura de esta gran consulta nacional, ya que bajo la iniciativa de la Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS, hace ya 41 años, fue aprobada la ley 116-80, que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, sometida por el diputado Luis Henry Molina Peña, uno de los fundadores de nuestra confederación. La industria 4.0 está cambiando profundamente la naturaleza del trabajo en todos los sectores productivos. La incertidumbre fundamental tiene que ver con la medida en que la automatización sustituye la mano de obra. ¿Cuántos tiempos tardará y hasta dónde llegará? Para responder a ello, tenemos que entender los dos efectos en competencia que la tecnología ejerce sobre el empleo. En primer lugar, existe un efecto de destrucción a medida que el significativo incremento del uso de la tecnología lleva a la automatización de procesos de producción y tareas rutinarias, forzando a muchos trabajadores a quedarse sin empleo. En segundo lugar, a esta destrucción del empleo lo acompaña un efecto de capitalización en el cual demanda de nuevos bienes y servicios y aumenta y conduce la creación de nuevas ocupaciones, empresas e incluso industrias. Muchas gracias y muchos éxitos a Infotep. Bendiciones. Por supuesto, estas son imágenes en vivo y están ahí conectados con nosotros. Sabemos que siempre hay un pequeño delay, pero lo importante es que estamos ahí y están conectados con nosotros. Muchísimas gracias a ellos que son parte importante, protagonistas de todo esto. El trabajo de campo es desde ahí que va a surgir, por supuesto, a raíz de las diferentes consultas que hagamos. Una encrucijada que nos enfrenta ante dos caminos. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El retorno será grandioso. Nada detendrá el deseo de alegrar a un país. Tres marcas unidas para levantar el espectáculo. Volveremos a encontrarnos muy pronto. Yeah.
haciendo historia. En eso es que estamos. Préndame tu mano por nuestro país. Haciendo historia. Contigo contamos. Préndame tu mano por nuestro país. Por nuestro país. Un país que respeto y respeta. Con justicia y buena educación. Un país en el que se progresa. Con trabajo, salud e inclusión. Con las palabras, vamos a darle los buenos días, la bienvenida e invitar al ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Campos. Buenos días, excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, excelentísima señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, distinguido ministro de Administración Pública, licenciado Darío Castillo. Distinguido señor director general del Instituto de Formación Técnico Profesional, profesor Rafael Santos Badía. Distinguido señor Gabriel del Río, secretario general de la Central Autónoma Sindical Clasista, CASC, y con él a los demás representantes del sector trabajador. Distinguidos amigos, amigas del sector empleador, amigos de la prensa, amigos todos. La República Dominicana se encuentra en un momento crucial de su historia, una encrucijada que nos enfrenta ante dos caminos. El primero es hacer las cosas como hasta ahora se han estado haciendo, el camino de no priorizar ni darle importancia a la formación técnico-profesional, el camino de graduar a muchos técnicos, pero haciéndolo de espaldas a la realidad laboral de nuestro país y del mundo. El camino de la no inversión en la actualización y en la mejora de las condiciones para sacar el mayor provecho a nuestras instrucciones y docentes. Ese camino ha demostrado que no funciona. Basta conversar con algunos empresarios industriales o con los mismos técnicos que ya algunos son empleados o emprendedores para darnos cuenta de que no se ha hecho lo suficiente. Cuando se salen de las aulas del Infotep, muchos se ven obligados a seguir invirtiendo tiempo y dinero para poder llegar a niveles que requiere nuestra industria. Solo para ilustrar esto, planteo una conversación reciente que tuve con Samuel, por ejemplo, un pequeño empresario de la impresión, quien me explicaba que los técnicos que se graduaban de esa área, pues recibían entrenamientos en maquinarias que hacía mucho tiempo dejaron de utilizarse. Por lo que al dársele el empleo se ven obligados a invertir tiempo y recursos traducidos en desperdicios de materiales para lograrle llevarlos al nivel requerido. Este segundo camino, el que hoy nos convoca y empezamos a transitar con esta consulta bajo el liderazgo de nuestro presidente Luis Abinader, es el camino de la inversión eficiente de los recursos de los trabajadores, es el camino de la concertación de los sectores que producen las riquezas de la nación. Es el camino de las cosas que se hacen bien. Ese camino promete llevarnos hacia el desarrollo industrial pleno, hacia la inserción social y laboral, pero sobre todo es el camino que le devolverá la dignidad a nuestros hombres y mujeres trabajadores. Digo esto porque si bien la industria necesita más y mejores técnicos,
También nuestros técnicos necesitan más y mejores empleos con salarios dignos, pero sobre todo nuestros técnicos necesitan las condiciones para seguir creciendo, desarrollándose y tener la libertad de construir una carrera exitosa. Por eso, desde el Ministerio de Trabajo, tenemos el firme compromiso de servir como instrumento para completar el ciclo del empleo digno en la República Dominicana. Estamos trabajando para que finalmente podamos ser el espacio de intermediación entre aquellos que generan puestos de trabajo y quienes saldrán preparados del Infotep para ocupar esas posiciones. Todo el equipo del Ministerio de Trabajo es consciente que la formación técnico-profesional es la espina dorsal del desarrollo de cualquier país, pero sobre todo en el nuestro, donde el alto índice de informalidad en el empleo está íntimamente vinculado a la falta de formación, capacitación y educación. No por casualidad, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, describió a la escuela técnico-profesional como el secreto mejor guardado de su país y las utilizó como piedra angular para la recuperación de la crisis financiera de 2008. La República Dominicana necesita que nuestros hombres y mujeres vuelvan a trabajar luego de esta crisis pandémica del COVID-19, pero para lograrlo no podemos trabajar aislados. Tanto el Infotep como el Ministerio de Trabajo, el sector privado y los trabajadores debemos asumir el rol crítico que nos toca para seguir preparando a nuestra gente, generando empleos y oportunidades y sobre todo asegurando que existan verdaderas oportunidades para quienes de otro modo no las tendrían. Presidente, usted le prometió al pueblo dominicano un cambio y con estas consultas y acciones que desde ellas se derivarán, le aseguro que la formación técnico-profesional va a cambiar porque ya se está cambiando. Muy buenos días. Muchas gracias. Señoras y señores, recibamos al señor Rafael Santos Badía, director general del Infotep. Señor presidente de la República, Luis Abinader. Señora vicepresidenta Raquel Peña. Señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y presidente de la Junta de Directores de Infotec. Señor Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública. Señores ministros, directores, funcionarios presentes, señores miembros de la Junta de Directores de Infotep, señores pasados directores presentes, empresarios, sindicalistas, académicos y en particular dos personas que invité personalmente, una gloria mundial para quien pido un fuerte aplauso, el inmenso Pedro el Grande, Pedro Martínez, está con nosotros. Por favor, de pie, Pedro. Y un hombre de Dios que siempre ha acompañado al Infotep y que hoy está de cumpleaños, Monseñor Benito Ángeles. Y otro hombre de Dios, el pastor evangélico Bautista Otto Sánchez. Con ellos saludamos a toda la comunidad cristiana de la República Dominicana y damos gracias a Dios por reunirnos hoy, tanto presencial como virtual, en esta apertura de la gran consulta nacional.
constituye para mí y para el Infotep un inmenso honor inaugurar esta consulta con la presencia de nuestras máximas autoridades, el presidente y el vicepresidente de la República, y todos ustedes, en particular aquellos que de manera tripartita conforman la autoridad institucional del Infotep. Esta institución que tanto ha servido a la República Dominicana, fundada el 16 de octubre de 1980, cuando dos hombres grandes se pusieron de acuerdo para impulsar una ley. Un sindicalista ido a destiempo, Luis Henry Molina, quien sometió el proyecto, y un presidente de la Cámara de Diputados valiente, cuyo hijo está con nosotros hoy, el licenciado Atuey de Can Jiménez, que era el presidente de la Cámara de Diputados. En estos 41 años, el Infotep ha formado alrededor de 3.300.000 personas para el empleo y ha emitido unos 9.700.000 diplomas, ya que hay personas que han cursado más de un oficio. Y podemos decir que hoy en República Dominicana e incluso en América Latina, nadie duda de que el Infotep es la institución más importante en la formación del empleo productivo. Sin embargo, tal y como se ha apuntado, el futuro es hoy. Y entramos en la cuarta revolución industrial, la revolución de la industria 4.0, en el marco de la robótica y la inteligencia artificial. Rescatamos todos los valores del Infotep, incluso nos inspiramos en esos valores para el plan que desarrollaremos en los próximos años. Como bien se ha apuntado, Arlene Toffler, al hablar de la tercera ola, dividió en tres grandes momentos históricos lo que puede llamarse el cambio en la forma de producir. Y habló de una primera ola de la revolución agrícola, iniciada alrededor de 8.000 años antes de Cristo. Una segunda ola de la revolución industrial que dio paso a las fábricas, a la caldera de vapor y que también dio paso a las naciones, al Estado-Nación, que podría situarse en el siglo XVII, siglo XVIII. Una tercera revolución que se comenzó a consolidar a finales de los años 60, 70 del siglo pasado, la revolución del conocimiento, la revolución científica, llamada también la revolución de la inteligencia, la revolución de la tecnología y la computadora. 40 años, y hoy nos encontramos a la puerta de una tercera revolución. Hoy estamos inaugurando la gran consulta nacional. Vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto.
Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El retorno será grandioso. Nada detendrá el deseo de alegrar a un país. Tres marcas unidas para levantar el espectáculo. Volveremos a encontrarnos muy pronto. Sus recursos a partir de un enorme esfuerzo de recaudo propio en virtud de la ley. El Inforte, que el 96% de sus ingresos lo recauda gracias a la generosidad de los sectores productivos y que recibe un simbólico aporte del Estado de un 4%, lo invierte en el pasado, o se enfoca en el futuro. Por eso, hoy estamos inaugurando la gran consulta nacional. La consulta que tiene preguntas socráticas, sí, preguntas que no le están pidiendo una respuesta inmediata a nadie, sino a todos, pero que tiene preguntas puntuales. ¿Qué fabricamos en el Infote? ¿Más nave de los años 80 o más nube para un internet de ancha banda que nos permita seguir como hoy, que tenemos ya 800 cursos virtuales de gerencia, de inglés, de hotelería, de construcción, y que en este momento incluso se están impartiendo y se está celebrando
la apertura de la consulta. Necesitamos más equipo o más nubes, más espacios virtuales para ser eficiente lo que estamos haciendo bien. Son preguntas. ¿Qué quiere la industria 4.0? ¿Qué quieren los jóvenes? Aquellos que de manera irresponsable los políticos prefieren llamar los ninis y nosotros le llamamos los sin, los sin escuela, los sin oportunidades, los sin empleo, esos jóvenes vulnerables. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren nuestros muchachos que se están convenciendo que no importa a qué universidad asistan, cada día tienen menos espacio en la producción? Porque el diploma universitario, si no tiene conocimiento y ciencia aplicada, de nada le sirve. Y tenemos muchísimos que a uno se les rompe el alma cuando van a uno a pedir un empleo y estudiaron 17 años, pero no pudieron graduarse en la universidad. Han estudiado 5 años de medicina o de derecho o de ingeniería y uno le pregunta, ¿qué saben hacer? Y la respuesta es cualquier cosa. Y cualquier cosa es nada. Señores, cualquier cosa es nada. Y nadie se inmuta. Y nadie se preocupa. Y nadie se molesta de que las universidades son colegios grandes. Que nosotros no estamos dando en la diana en el tema de la formación para el empleo. Por eso, una reforma educativa tiene que plantearse sin demagogia, sin engañar a la gente, dos grandes autopistas para llegar al conocimiento, una autopista científico-técnica para formar ahí los que tienen habilidades y en tiempo de salida al empleo más corto, y una autopista científico-humanística para aquellos que van a ser doctores, que van a estudiar, que son pensadores, que tienen la posibilidad, el tiempo y los recursos. Esa planificación entonces requiere un Infotec robusto, un Infotec consciente, un Infotec con todos sus colaboradores integrados, animados, entusiasmados como lo están hoy, para darle una respuesta a la gente. Por eso, la formación técnico-profesional tiene que ser competitiva, innovadora, equitativa, flexible, abierta, inclusiva y permanente, integrando lo formal, lo no formal y lo informal. Ese es el reto, ese es el desafío, ya que visualizamos un Infotec con enseñanza en laboratorios avanzados, laboratorios de simulación, para que los estudiantes puedan ver la realidad 360, con laboratorios simulados en todas las carreras, en todos los oficios. Visualizamos la experimentación que ofrezca siempre aprendizaje acorde con los últimos avances de las ciencias. Y ya el Infotec tiene un acuerdo con el SENA de Colombia y estamos usando simuladores en nuestros cursos virtuales. A los muchachos no se les abarrota de palabras, se les enseña a manipular piezas, procesos, a usar la tecnología, a usar la robótica, a usar la ciencia y a fortalecer la conciencia. Por eso, amigos y amiga, señor presidente, hemos recurrido a la consulta nacional. La consulta nacional se desarrollará en 5 grandes áreas temáticas. Una consulta tripartita que va muy bien, consultando a los gremios empresariales y a las empresas y a los sindicatos.
haciendo ruido los sindicatos no van a construir el futuro, no van a ayudar a su gente. Es mejor que se integren, y lo están haciendo, a la gran consulta para aportar. Una consulta a los centros de pensamiento, a las universidades, a los estudiosos, para recabar sus opiniones. Una consulta abierta a los medios de comunicación, a las iglesias, a los ciudadanos. Una consulta regional que se está desarrollando en todas las regiones del país. Y una consulta a un sector muy importante que con frecuencia ignoramos, a nuestros dominicanos de ultramar, a los que han sostenido la economía en esta crisis de pandemia. Y por supuesto, a los organismos nacionales e internacionales. Por eso, el presidente sabiamente ha llamado a la creación de un gabinete de educación. Un gabinete de educación donde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el INFOTEP planifiquen las políticas públicas de educación. Señor presidente, le invito a que convoque ya a la constitución en el más breve plazo del Gabinete de Educación para que estas políticas se puedan entroncar y podamos entonces sacar el mayor provecho a su esfuerzo, a su deseo de impulsar el cambio y a las fuerzas sociales y económicas que están dispuestos a apoyar ese propósito. Amigos y amigas, hoy puede ser un gran día. Hoy es el día del cambio. No me refiero a un día calendario. No me refiero al día 17 de marzo, por supuesto que no. Me refiero a como medían los griegos el tiempo, un tiempo de crono, de los días, los meses, las semanas, los años, y un tiempo de Kairos, un tiempo de Dios. Las señales de los tiempos están marcando la ruta. Una guerra global bacteriológica llamada COVID-19 está siendo derrotada. Está derrotada con vacunas, está derrotada con médicos, está derrotada con políticos, está derrotada con políticas. Está derrotada con un pueblo que dijo, no, el COVID se derrota y la vida continúa. Son señales, señales de los tiempos. Y esas señales nos dicen que quien no comprenda su papel, el tren de la historia lo dejará parado en la parada de sus vacilaciones. La consulta se inició hoy, se quedará inaugurada con las palabras del presidente y concluirá los días 28 y 29 de junio con el Congreso Nacional de la Educación Técnico Profesional, en el cual esperamos verlo otra vez a todos ustedes leyendo las propuestas y reformando la currícula de la formación técnico profesional. De mi parte, solo me resta decirle que así como estamos viviendo un tiempo de Cairo, un tiempo de Dios, también estamos viviendo un tiempo para soñar, para creer, para aportar, para confiar, para dar un salto adelante y decir, la vida está segura. Otra vez
Dios apostó al hombre y otra vez ganaremos. Muchas gracias. Eso es lo que es el Infotel y ha sido un éxito. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El retorno será grandioso. Nada detendrá el deseo de alegrar a un país. Tres marcas unidas para levantar el espectáculo. Volveremos a encontrarnos muy pronto. Fuerte aplauso al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Discurso de barricada de Rafael Santos es difícil, ¿eh? Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República.
señor Rafael Santos, director general de Infotep, señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, señor Darío Castillo, ministro de Administración Pública, señor Gabriel del Río, secretario general de la Central Autónoma Sindical Clasista, señor Pedro Brache, presidente del CONEP, señora Circe Almanzar, vicepresidente de la IRD, señor Lorenzo Guadamuz, conferencista invitado, funcionarios del gobierno central aquí presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, amigas y amigos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos ustedes por su presencia en este acto, donde damos inicio a los trabajos que se desarrollarán en el marco de la gran consulta nacional sobre el futuro de la formación técnica profesional en nuestro país. Y permítame también en este punto resaltar el gran trabajo que han tenido que desarrollar todos los agentes implicados para elaborar con éxito una estrategia tan importante como esta en un momento tan complicado y complejo. Señoras y señores, el mundo está en plena transformación y solo si, somos capaces de anticiparnos y prever qué demanda, podemos entonces adaptar nuestras estrategias de desarrollo y concluirlas con éxito. Lo que hemos hablado, lo que se ha mencionado, la cuarta revolución industrial ya está aquí y nos exige a todos estar atentos y actuar con rapidez. Y esto implica precisamente que miremos a la formación técnica profesional como un pilar esencial de la nueva estrategia de crecimiento y empleo en nuestro país. Todos los análisis, que tanto desde la perspectiva educativa como desde la del empleo se vienen realizando sobre nuestro país, ponen de manifiesto que tanto nuestra elevada tasa de abandono educativo temprano como nuestros problemas de transición de la educación al empleo tienen mucho que ver con la escasa atracción que la formación profesional ha tenido sobre los jóvenes dominicanos en los últimos 30 años. Y quiero decir aquí una frase que mencionó Luis Miguel de Camps sobre Barack Obama, que decía que la educación técnica era el secreto mejor guardado. Eso perfectamente también se puede decir aquí como el Infotep. Porque hablando de alianzas público-privadas, eso es lo que es el Infotep. Y ha sido un éxito y un ejemplo de éxito. Y tenemos que darlo a conocer más. Y este, amigos y amigas, es el momento. Es el momento para analizar en detalle por qué y poner solución. Todos juntos y de manera dialogada. Es indudable, quizás incluso inevitable, que en ese tiempo en el que ha tenido lugar una enorme expansión del acceso a las enseñanzas superiores y se abrían las puertas de una universidad cada vez más accesible, haya de algún modo influido negativamente sobre la visibilidad y la deseabilidad social de la formación profesional, entre otras razones. Máxime en un contexto en el que, equivocadamente, esta última se asociaba a cualificaciones exclusivamente manuales, tradicionales o de escasa exigencia. La dimensión educativa y la de empleabilidad son dos caras de la misma moneda. Tenemos jóvenes sin la base formativa indispensable para integrarse con éxito en la vida laboral y nos faltan técnicos y especialmente técnicos emprendedores bien formados para ocupar ciertas lagunas de nuestro tejido productivo y laboral. Por eso, en estos meses y de la mano de Infotep, estamos llevando a cabo un ejercicio de importancia capital para identificar estos desajustes, sobre todo ver la manera de superarlos. Y aquí es donde lanzamos esta gran consulta nacional que pretende ser un mecanismo de participación, de búsqueda de consensos, de promover compromisos y de lograr identificar los futuros empleos que demandará el mundo y nuestro país en el contexto de esta nueva revolución industrial. Queremos conocer para actuar. Y actuar para cambiar. En esta llamada conjunta que hacemos al país,
queremos poner en común la estrategia con todas las administraciones competentes, con los interlocutores sociales, con las empresas, con todos los actores implicados y analizar qué nos falta y qué nos sobra para que de un lado sepamos de qué competencias estamos más necesitados nuestro tejido productivo y del otro identifiquemos el mejor papel que cada uno puede desempeñar para reducir esas carencias y para acercar la formación al empleo. De eso se trata todo. Y estoy convencido que con este ejercicio nacional que vamos a poner en marcha, surgirá una conciencia reforzada de lo que la formación técnico-profesional puede y debe aportar al futuro de nuestro país. Una formación técnico-profesional que cada vez se parece más a la sociedad del conocimiento y que no solo demanda perfiles formativos y académicos en el sentido convencional, sino crecientemente perfiles técnicos. En el desarrollo de una formación profesional sobre bases más sólidas y mejor ajustadas a la empleabilidad, no solo manda un imperativo de racionalidad económica. Detrás de ese empeño hay también un impulso social, el de construir una sociedad más justa, en la que todos tengan las oportunidades de desarrollo personal y profesional que mejor se adapten a sus intereses y características. Ese impulso exige también que la arquitectura del sistema de formación profesional tenga un elevado apoyo institucional y así lo vamos a hacer. Y así lo estamos haciendo. Pero para que el sistema de formación técnico-profesional funcione, es indispensable el diálogo y la colaboración entre las administraciones educativas y las empresas, entre las empresas y las organizaciones sociales y sindicales, entre las organizaciones sociales y sindicales y regionales, y estar conectados en el contexto internacional. Por todo ello, esta consulta se articula en 5 ejes diferenciados para poder actuar en todos y cada uno de estos aspectos. Es, como ven, una estrategia integral y tan amplia que nos permitirá abordar todos los debates de una sola vez y articular una respuesta adecuada y perdurable. Queremos planificar bien el futuro y queremos hacerlo unidos. Ese es el propósito final de esta consulta nacional. Y antes de finalizar, quisiera dirigirme particularmente a los alumnos de esta formación técnico-profesional, a los que están y a los que estarán en un futuro, para trasladarles todo mi apoyo y darles ánimo y confianza. Tienen que saber que al elegir la formación profesional, están apostando por su futuro y por el de todo el país. Quiero también animar a todos los agentes implicados a proseguir con su tarea de formar a jóvenes y adultos como buenos profesionales y, consecuentemente, como buenos ciudadanos. Gracias a todos y a todas por este trabajo, porque juntos debemos desarrollar, prestigiar y potenciar la formación técnico-profesional como una opción educativa de primer orden, que facilita la empleabilidad y también el despliegue de todo el potencial de nuestros jóvenes como personas y como ciudadanos. Señoras y señores, el reto es grande, pero como país no podemos renunciar a conquistar el futuro. Trabajemos sin descanso por conseguirlo, formados y unidos. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Muchísimas gracias al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, por sus palabras. Muchísimas gracias. Y queremos aprovechar que se encuentra en el escenario y vamos entonces a invitar a que nos acompañen para la fotografía oficial de este encuentro al señor Rafael Santos Badía, director general del Infotep, para que por favor nos acompañe aquí al escenario. También invitamos al señor Darío Castillo, ministro de la Administración Pública, para que por favor nos acompañe en este momento. Invitar también a la señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, por favor,
Le invitamos a que nos acompañe para la fotografía oficial de este encuentro. También invitamos al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, para que nos acompañe. También invitamos a la señora Circe Almanzar, vicepresidenta de la AIRD, que agradecemos su presencia con nosotros y, por supuesto, la invitamos para la fotografía. También queremos invitar a la señora Mayra Morla, quien es la subdirectora regional del Infotep. Agradecemos que nos acompañe para la fotografía oficial, que deja sellado de manera formal este día tan importante, tan significativo para todos los dominicanos. A través de cada una de las palabras que hemos estado escuchando en esta mañana, nos queda bien claro que estamos en un momento histórico en nuestro país, en el cual tenemos muchas oportunidades y que los resultados de esta consulta que inicia precisamente en el día de hoy nos va a permitir proyectar una República Dominicana como cada uno de nosotros sueña. Si queremos un país diferente, debemos hacerlo diferente y la planificación debe estar de la mano. Gracias a todos por ser partícipes en esta mañana de un gran comienzo.